partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos una vez más en Radio Caracas Radio con ustedes en el programa Buen Provecho, Martes de Justicia. Les habla Blanca Rosa Mármol del León. En la dirección general tenemos a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willis Arcaya. En la producción nos acompaña hoy Caterin Manzano. En los controles, Gregorio González. De nuevo, les repito nuestros enlaces en internet, rcr.tv, por YouTube, rcr750, y periscope, @rcr750. El teléfono, 482-9750. Bueno, como saben, la idea, pues, el tema siempre del programa es lo relacionado con la justicia en Venezuela. Y bueno, es imposible empezar este programa sin hablar de lo que está pasando en el mundo, porque realmente la situación de guerra que se vive en Ucrania, indudablemente nos lleva, y especialmente a mí, desde mi punto de vista de persona que se ha manejado en este mundo de la administración de justicia durante toda su carrera, los crímenes atroces que se están realizando, crímenes de lesa humanidad, ataques contra personas y ciudadanos desarmados, todo el horror que estamos viviendo. Y bueno, también por supuesto eso incluye los crímenes de otros crímenes de deshumanidad, porque eso ya lo son, como los de tortura, que desgraciadamente nunca faltan en estas situaciones y en muchas situaciones que se viven en los países, inexplicablemente practicados siempre por los seres humanos. Estaba pensando en esto mientras esperaba el comienzo del programa con ustedes, porque leía entre las noticias de hoy, relacionadas especialmente con la justicia, una que da o que llega a través de Tamara Sujo, en la cual informa que hoy que estaría hospitalizado bajo profundo hermetismo desde el sábado el preso estadounidense John Matthew Heath, que está preso desde el 2020, es decir, hace 2 años ya. La razón sería un supuesto espionaje en las refinerías de Amuay y Cardón. No es la primera vez que veo u oigo hablar de la situación de esta persona, y siempre pues le pongo atención por todo lo que representa en relación a la administración de justicia en Venezuela. Y vi anteriormente que trató de suicidarse, tuvo un intento de homicidio una vez, y veo ahora que también presuntamente se trataría de un intento de suicidio. Dice también la nota de prensa que no le habrían avisado al abogado. Cuando yo veo esto, por supuesto, lo primero que me viene a la mente es que ese intento de suicidio, si así fuera, muy posiblemente se deba a el sufrimiento de torturas.
sin descartar, por supuesto, la desesperación que implica estar preso sin juicio, o sin que el juicio se movilice, con un juicio paralizado, sin sentencia de ningún tipo. Y bueno, en Venezuela ya sabemos cómo funciona la administración de justicia, donde la gente puede pasar, ya se lo he dicho antes, más del tiempo de la pena presuntamente aplicable, detenido sin que se llegue a la sentencia. Lo cual es terrible porque es una violación grasa de los derechos humanos y del debido proceso, específicamente. Bueno, yo no tengo mayores detalles de este caso. Le estaré haciendo el seguimiento para comentárselo, pero para comentárselo con una finalidad, que sería la de que ustedes tengan claro lo que está pasando dentro de lo posible y el deber ser en comparación con lo que sucede en la Administración de Justicia en Venezuela. Por otra parte, también quería comentar con ustedes hoy el caso que me ha llamado mucho la atención de la extradición de Assange, no sé si se pronuncia correctamente así, que fue acordada en el Reino Unido para los Estados Unidos. Esta es una extradición que tiene tiempo ya corriendo. Es un caso que ya también tiene mucho tiempo sin resolverse, con prisión de por medio, creo que más de 10 años. Y es lo que seguramente ustedes la habrán oído nombrar porque se conoce como WikiLeaks. Es una, vamos a decir, una extracción de información que fue lograda por esta persona, de una información muy confidencial de Estados Unidos. Y según lo que aparece de la información de esta extradición acordada, a él le esperarían, al extraditado, más de 100 años de prisión, como 175 años. Ustedes saben que en Estados Unidos ellos acumulan así eso, los delitos que están imputados y las penas, y dan esa suma exorbitante. Aquí eso nunca pasaría porque aquí, sean lo que sean las imputaciones, la pena máxima es de 30 años y todo se reduce a eso. Si se excede de 30 años, igual la pena máxima aplicable va a ser 30 años. Bueno, pero como es el caso de Estados Unidos, entonces le esperaría una pena, según leo, de unos 175 años de prisión. Se trata de un periodista, esta persona es un periodista y se ha ventilado mucho en este caso si es una restricción de la libertad de expresión. Quise comentar el caso porque es muy peculiar. Primero porque Estados Unidos ha insistido mucho en esta extradición con mucha fuerza, pero lo peculiar no es eso, sino su condición de periodista y el alegato de que sería libertad de expresión haber logrado esta información, vamos a decir, para todos nosotros, el común de los mortales. Según ellos, la información obtenida por Assange atentaba, según lo dice él, contra la ciudadanía. ¿Por qué son secretos de espionaje y de situaciones y de conductas de países que nosotros, el común de los ciudadanos, no sabemos, no dominamos, y que a través de esas intervenciones, vamos a decirlo con esa palabra, se lograron? Bueno, ahora bien, esta extradición
Según Amnistía Internacional, ahora pues sería un momento oportuno para retirarle esos cargos porque violan la libertad de expresión, como ya les dije anteriormente. Sin embargo, no parece esa la conducta que se va a adoptar, porque se ha visto aquí como una especial, no sé, no me atrevo a usar la palabra ensañamiento porque tiene otras connotaciones, es concretamente un agravante, es un delito, ¿verdad? Como sería, por ejemplo, el homicidio. Pero sí, yo la observo porque el caso es tan curioso que él estuvo bajo fianza y estando en una libertad bajo fianza en el Reino Unido, se refugió en la Embajada de Ecuador. Después de que se refugió en la Embajada de Ecuador, estuvo allí mucho tiempo en esa embajada. Creo que allí pasó los 10 años de que le hablé anteriormente. Realmente yo puse aquí en mi nota que es un caso surrealista y que es emblemático, ¿verdad? Él habría pasado informes sobre la guerra de Irak, sobre torturas. Él fue incluso declarado hombre del año en la revista Time. Denunció, entre otras cosas, compras de sistemas de vigilancia para perseguir a personas y cometer asesinatos. Y bueno, esto empezó todo cuando él, en el 2010, visitó a Suecia y quería establecer una base para lo que llamaba su actividad Wikileaks. Y ahí comienza la complicación que siempre sobreviene o con mucha frecuencia en estos casos, de una denuncia por dos mujeres. Y dos mujeres que lo denuncian por violación. Como ustedes se dan cuenta, este es un comienzo de juicio con una imputación grave, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando hasta ahora, porque esta extracción de la información no tendría nada que ver con eso, pero al final terminó, fue en este juicio con la extracción de la información. O sea, el cargo fundamental al final ha sido el de revelación de documentos. Entonces, con ese cargo, la policía lo pone bajo fianza en Londres, pero al final él se refugia en la Embajada Ecuatoriana y estuvo allí todo ese tiempo que yo les estoy diciendo, y luego entonces lo van a buscar a la Embajada Ecuatoriana, donde se había refugiado 7, ay, aquí ya lo tengo corregido. Permaneció allí 7 años. 7 años. La acusación en Estados Unidos es de violación de la ley de espionaje. Ya quedan a un lado estas presuntas violaciones de que se habló al principio, una por falta de pruebas y la otra no se siguió procesando, pero no dice claramente por qué. Esto de paso me trae una digresión que no quiero desaprovechar la oportunidad de comentar con ustedes, que es la utilización frecuente que se hace, muy lamentablemente, de estas acusaciones por delitos de esta naturaleza, como el de la agresión sexual o también a veces de la mal llamada justicia de género. Pero ese es otro tema que vamos a abordar en un programa al respecto, porque me parece que reviste el mayor interés para todos, para las personas de ambos sexos, y porque creo que en ello se da también muchas veces la consecución de la justicia. Bueno, entonces, siguiendo con el caso de Assange, después de que estaba en la embajada ecuatoriana, es buscado por la justicia, por las autoridades, porque
había violado esa situación en la que se encontraba y pasa a estar detenido y viene la solicitud de extradición. Esa solicitud de extradición tenía tiempo allí y es complicada porque, como ustedes se habrán dado cuenta, esto tiene un altísimo ingrediente político. Yo creo que se ve de bulto el ingrediente político, que es una razón para que no se concedan las extradiciones, porque eso hace que se pierda la posibilidad de imparcialidad. En Venezuela, para hacer el comentario de una vez, no se pueden conceder las extradiciones de extranjeros por motivos políticos. En este caso que estamos viendo se trataría justamente de eso. Es la extradición de un extranjero y creo que él es australiano y es por motivos políticos. Ahora bien, vemos ahora en las noticias que el 17 de junio se ordenó la extradición. Y agrega la información que dice el pronunciamiento, que él conserva el derecho de apelación normal de 14 días. Es decir, ante esta situación en la que se encuentra, él tiene el derecho de apelar, o sea, tiene un plazo de 14 días para apelar ante el Tribunal Superior de Londres. Y la última instancia sería el Tribunal Supremo del Reino Unido. Si se rechaza una apelación, debe ser extraditado en 28 días. Es decir, si la primera apelación es rechazada, entonces se abre el lapso de 28 días para que se haga efectiva la extradición. Aquí tengo la información de que, como les dije antes, el gobierno de Ecuador lo entregó a las autoridades británicas en abril de 2019. Bueno, claro, era un huésped incómodo, suponemos, y se decía también que él estaba haciendo por las redes campañas a favor, por ejemplo, de movimientos independentistas, como el de Cataluña, en España, y realmente se ha hablado de que ha tenido problemas de salud, su salud se ha venido deteriorando, parece que en una forma importante, y todo esto forma parte del cuadro este que yo les estoy refiriendo, que se sucede en un caso de extradición de esta naturaleza. La pregunta es la siguiente. Lo fundamental aquí, ¿tendría un juicio objetivo en los Estados Unidos? Esa es la pregunta fundamental. ¿Hay alguna posibilidad de que se le violen sus derechos humanos, contando como un derecho humano muy importante el del debido proceso? Porque vamos a decir, como se dice coloquialmente, en todas partes se cuecen habas y habría a lo mejor un ingrediente de parcialidad, podría pensarse. En este caso, hubo declaraciones de presidentes anteriores de Estados Unidos, el seguimiento ha sido muy fuerte y bueno, quedan dudas. Yo les digo que los veo desde el punto de vista de la justicia con un aspecto de precariedad en la administración de la misma, en una muy posible falta de imparcialidad, aunque por supuesto depende de los jueces. Como he dicho tantas veces en este programa, hablando con ustedes, depende también de la calidad del juez, de la independencia del juez, de lo autónomo que él sea,
Y bueno, es un alias, es un albur, ¿verdad? Ahora bien, la naturaleza del delito es fundamental, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que se trata de violación de secretos y de revelación de lo mismo, pues ya eso lo dice todo. En Venezuela, yo creo que esa extradición no se daría. Yo creo que sería negada. Yo estuve revisando algunos casos aquí de los que tuvimos en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia que tenían que ver con situaciones semejantes, aunque no tan extravagantes como las de este caso, que es único realmente, porque en ello va envuelto también lo que significa el dominio de las redes en nuestro tiempo y el riesgo que todos corremos por las redes y el acceso a las mismas, que es evidente y que cubre todos los ámbitos, hasta la vida personal. Eso es una realidad y es innegable, y quizás por eso es la significación tan grande de este caso. También estuve viendo que la defensa para contra esa situación de la universalidad de las redes en la vida de las personas y en el acceso a la información de todos nosotros podría estar en la utilización de lenguaje críptico. Realmente uno piensa que sería lo único. Y a lo mejor algunos de ustedes, de los que me oyen, habrán en oportunidades usado lenguaje críptico en alguna comunicación, en alguna interacción, aunque no estemos hablando de situaciones de Estado, pero no siempre todo lo que uno dice o escribe uno quiere que esté accesible a todo el que tenga acceso a las redes. Ese es un comentario tangencial, pero me parece que pertinente en todo caso. Siguiendo con la extradición en Venezuela, y volviendo a la naturaleza del delito por el cual se está extraditando esta persona, aquí no se puede conceder la extradición de extranjeros por motivos políticos. La extradición de los venezolanos no se puede conceder en ningún caso. Los venezolanos se juzgan en Venezuela. Y allí también hay otras consideraciones concomitantes que tangencialmente les voy a mencionar si nos alcanza el tiempo. Tampoco se concede en Venezuela la extradición si se fuera a imponer en el lugar donde la persona fuera a ser juzgada pena de muerte o prisión perpetua o superior a 30 años. Aquí entra el caso ese que estamos hablando de Assange, porque ya dijimos que le esperaría una pena de más de 170 años. En principio, si lo condenaran por los delitos por los cuales le están acusando. Esto lo prohíbe en Venezuela la Constitución y lo prohíbe también el Código Orgánico Procesal Penal, porque se trata pues del derecho a la vida. Sin embargo, aquí hay una excepción que se ha establecido por vía jurisprudencial, que me parece un poco peligrosa, de que el país extranjero puede garantizar no imponer tales penas, es decir, pena de cadena perpetua en este caso, porque la de muerte yo creo que ni pensarlo. Y en caso de que sea comprometerse, en caso de que la persona extraditada sea sentenciada a ese tipo de pena, no aplicarla. Entonces, ese es un tema que yo les quería decir que se ha establecido por sentencia, pero que a mí me ofrece dudas. Porque una cosa es el compromiso que hacen. Después de la extradición se realiza, la persona se lo llevan, el juicio comienza y se vuelve otra cosa. Muchas veces pasa, tal vez, esto que yo digo deriva de mi experiencia y yo creo que no se debe dejar nada a un compromiso
de otro país cuando se trata sobre todo de materia de justicia y de algo tan grave como es el derecho a la vida, a que no le impongan una pena de muerte o de cadena perpetua. En Venezuela la extradición está regulada en el Código Orgánico Procesal Penal. Es un procedimiento muy especial. Los venezolanos no pueden ser extraditados, como les dije antes, y les comentaba la interpretación jurisprudencial, y tiene una gran importancia en estos casos lo que está establecido en los acuerdos y en los tratados y en las convenciones internacionales. Los extranjeros solicitados de extradición, curiosamente, yo quería hacerles aquí el comentario, en las audiencias que hubo en algunas de ellas, en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, yo vi caos, no sin asombro, pero también con comprensión, que los extranjeros preferían ser extraditados. Decían que estaban de acuerdo con la extradición. Y claro, eso a mí no me sorprende en absoluto, porque yo pienso que cualquier persona de, como se presentaban ahí, de otras nacionalidades, como, ¿qué puedo decir?, española, portuguesa, casi siempre fue así, a lo mejor italiano, pensarían con fundada razón que tenían más esperanza de justicia en su país. La extradición trae otros problemas, que es que, vamos a ponernos en el caso del venezolano, no se da la extradición porque es venezolano y debe ser juzgado aquí. Bueno, pero el delito se cometió en el exterior, entonces las pruebas son más difíciles de obtener porque están afuera y eso complica la realización del juicio. O viceversa, también hay quien argumenta también una interpretación doctrinaria en este caso, que más cerca de la justicia estaría juzgarlo en el país donde se cometió el delito, que eso sería lo que más nos acercaría a una justicia efectiva. Bueno, es discutible, como hemos estado hablando aquí, porque sí, es cierto, las pruebas estarían más probablemente en el lugar donde se cometieron los hechos, por supuesto, los rastros del delito, los posibles testigos para declarar o que pudieran concurrir para hacer una plena prueba, pero están todas las observaciones que hicimos antes sobre la garantía o no del debido proceso o del derecho a la libertad, con todas con las observaciones y las dudas que plantea un caso como este. Yo creo que les he transmitido, es lo que quería, que estas situaciones de juzgamiento que se ventilan con solicitudes de extradición y sobre todo una de las características de este caso, como el que les he nombrado hoy, que es realmente, a mí me parece emblemático, porque va inmerso la libertad de expresión, también las torturas, porque los informes contenían revelación sobre torturas en la guerra de Irak, una persona, la extraditada, que fue nombrada hombre del año en la revista Time, que hizo denuncias de situaciones que no deben suceder y que ahora va, por eso sería a ser castigado y que ya ha sido castigado durante muchísimos años. Bueno, ya me llegó el momento de la pausa. Vamos a una pausa y continuamos en el próximo segmento. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Tu
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de regreso con ustedes en el programa Buen Provecho por Radio Caracas Radio. Se habla Blanca Rosa Mármol de León. Y en esta parte del programa queremos entrevistar al doctor Alexis Rodríguez, que es el coordinador de ANCO, Alianza Nacional Constituyente Originaria del Estado Zulia. Queríamos darle la palabra para que nos explique cómo es la situación de esa participación ciudadana en el Estado Zulia, qué es lo que estamos tratando de lograr para reconstruir a Venezuela. Porque se trata de que actúen los ciudadanos, quienes somos los verdaderos dolientes de que una república viva o no en democracia. Bienvenido, doctor Alexis Rodríguez. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Mármol, por el honor que me ha hecho de permitirme participar en este su programa radial tan ampliamente difundido en el país. De verdad, pues, que es un honor y un placer compartir con usted este espacio. En cuanto se refiere, el gusto, ¿sí?, es nuestro y el agradecimiento es nuestro. Queremos darle la palabra para que nos hable un poco de cómo es la situación en relación a esta propuesta de la participación ciudadana en la resolución de la reinstitucionalización y la reconstrucción de Venezuela. Así es, así es, así es, doctora. Después de haber aceptado, con todas las limitaciones propias de nuestra situación en el Estado Zulia, la inmensa y honorable responsabilidad de coordinar a ANCO en el Estado Zulia, procedimos, y luego de una reunión que tuvimos a principios del mes de enero en Maracaibo con el ingeniero José Bravo y nuestro apreciado amigo coordinador nacional de organización de ANCO, Luis Granado, decidimos asumir la responsabilidad de comenzar a articular un grupo de voluntarios que de alguna manera nos permitieran promover y difundir el proceso constituyente en el Estado Zulia. Esa fue la primera tarea que nos dimos, que asumimos. Afortunadamente logramos reunir un excelente equipo humano en las diferentes áreas, en los diferentes municipios del Estado, que los distribuimos de acuerdo a la
a la división administrativa del estado Zulia, que tiene el estado dividido en 5 subregiones. En cada una de ellos, en cada una de esas subregiones, logramos, como le dije, articular un valioso equipo humano que hasta el día de hoy se ha encargado de la promoción y difusión del proceso constituyente en el estado Zulia. Por supuesto, sabemos las dificultades y conocemos todos los obstáculos que tenemos para lograr esa promoción y difusión del proceso constituyente, que considerando nosotros que es la salida ideal, la solución más incluyente y más democrática para resolver la grave crisis que tenemos en el país, cuenta con un inmenso grupo de amigos que nos está apoyando, pero también tenemos un formidable enemigo en una propuesta, la propuesta electoral 2024, que sin proponer resolver absolutamente ningún problema de fondo en el país, propone a la ciudadanía plena a que espere pacientemente 30 meses o más para resolver de alguna manera y por la vía electoral la grave crisis que estamos viviendo en Venezuela. Con el CNE, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? Con el que digo que esa propuesta electoral sería con participación del nunca bien ponderado Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, esa participación electoral hasta el momento no ha tenido ninguna modificación de los poderes factuales, de los factores de poder que maneja el régimen, que por supuesto son todos los poderes, incluyendo el Poder Electoral Nacional, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia, que es el Poder Judicial, y incluso el Poder Moral. Por lo tanto, ir a un proceso electoral de una manera incierta, con una oposición desde ya dividida por intereses particulares de cada uno de los factores que están influyendo en imponer esa ruta electoral, no garantiza sino un fracaso rotundo frente a un régimen que lo que intenta es eternizarse en el poder mediante esta propuesta de elecciones una y otra vez durante más de 21 años, que solamente han tenido el mismo resultado definitivo, la entronización del régimen en el poder del Estado. Sí, para allá iba yo, le iba a comentar justamente que hemos votado tantas veces. ¿Cuántas veces hemos votado? Claro, más de 20 veces, casi una vez por año, y solamente para terminar reforzando la posición, vamos a decir autoritaria, por no decir dictatorial, de este gobierno, que definitivamente es un gobierno usurpador desde el punto de vista político y jurídico. Sí, hay muchos problemas los que nosotros tenemos, los que vivimos como nación, vamos a decir como república, si es que podemos decir que todavía existe la república, pero para nombrar algunos, el problema de la nacionalidad del presidente de la república, eso nunca fue enfrentado por la Asamblea Nacional en su momento. Fuimos innumerables veces, yo recuerdo que fui también con el doctor Aristeguieta Granco, eso nunca se enfrentó, nunca se le dio una explicación a la ciudadanía, y lo cierto es que se quedó allí en la presidencia sin llenar los requisitos esenciales para ello, como es ser venezolano por nacimiento. Después de eso vino esa anticipación de las elecciones, después tuvimos un cambio de un Consejo Nacional Electoral, pero al final siempre quedábamos como en minoría, como que si se tratara, no sé, de un partido, no sé cómo decirlo, 3-2, y luego se ganan elecciones y aparecen las figuras del proteccionismo, y después si falla algo, siempre hay una decisión oportuna del Tribunal Supremo de Justicia. Realmente nosotros como ciudadanos nos sentimos atados
y en la necesidad imperiosa de expresar nuestra voluntad. Y entonces la gran preocupación o el gran fracaso es que hay una oposición que se dice representarnos, pero que no dice lo que nosotros queremos, que no negocia, entre comillas, de si fuera posible una negociación, lo que es necesario en Venezuela, y que antes de sentarse empieza con concesiones. ¿No es así, doctor Rodríguez? Así es, doctora. Usted ha descrito, ha resumido de manera precisa y concisa el estado en el que nos encontramos nosotros como ciudadanos comunes, como ciudadanos de a pie, los que sufrimos realmente el día a día de la miseria, de la pobreza extrema, del tener que enfrentar la posibilidad de formar parte de esa diáspora que hoy en día, de acuerdo a cifras de ACNUR, es la más importante de Latinoamérica en la historia de Latinoamérica. Es decir, nosotros los que nos sentimos desprotegidos frente a las acciones autoritarias de este régimen, somos los que deseamos una conducta diferente de los factores políticos de lo que podemos llamar la oposición democrática. Definitivamente los partidos políticos se han divorciado de esa realidad. Cuando usted lee cualquier encuesta de las que han sido publicadas en estas últimas dos semanas, usted puede ver el total divorcio entre el deseo del ciudadano de cambiar el régimen de una manera democrática, transparente, pero que le garantice el cambio radical del sistema de Estado, no el de un presidente, sino el del sistema, es decir, lo que de una manera sabia llamó la conferencia episcopal en junio del año pasado, la refundación de la nación, la refundación del Estado, que es lo que queremos, siempre nos presentan soluciones electorales que solamente satisfacen a los grupos de poder, sea del gobierno o sea de la oposición que llamaremos oficial, para conservar sus respectivos espacios políticos. No es eso lo que quiere la sociedad civil. La sociedad civil quiere un cambio radical, incluyente, democrático, pero que le garantice un cambio profundo en la concepción del Estado. Pasar de un Estado autoritario a un Estado democrático. Pasar de un Estado centralizado absolutamente a un poder descentralizado que llegue al municipio, que acerque el poder del Estado al ciudadano a partir de esa célula que es el municipio, y otras tantas formas de descentralización territorial, política y administrativa, que es lo que nos garantiza realmente la recuperación de la libertad y la democracia del país. Es así, usted lo ha dicho muy bien, porque algo fundamental que hay que destacar es la situación de vida de la gente en Venezuela. La situación, por ejemplo, de los jubilados y pensionados, que no les alcanza para vivir la pensión. La situación de las personas que tuvieron que irse porque aquí realmente no podían vivir. Y ese es un número muy alto de millones de personas, creo que van ya más de 6 millones. Y creo que es una muestra evidentísima de lo que aquí pasa. Entonces uno pensaría, bueno, la comunidad internacional, y la menciono porque se van a sentar ahora en un diálogo en Oslo, ¿verdad? Entonces allá van a discutir, entre otros puntos, también el de Venezuela. ¿Será que no se ve la cantidad de gente que venezolanos, fundamentalmente, que atraviesan, por ejemplo, el Darién, esa selva tan peligrosa, gente que se va caminando, que mueren en las fronteras en situación de necesidad extrema? Nadie huye de un país en donde se le están respetando sus derechos y en donde tiene la garantía del ejercicio de los mismos. Entonces,
¿Será que esas negociaciones en las que se van a sentar, o ese diálogo, ahorita no sé cómo llamar esa reunión de Oslo, tendrá alguna utilidad para nosotros? Y yo también me pregunto y le comento, doctor Rodríguez, esa propuesta de una constituyente que la convoca la propia ciudadanía, que es incluyente, porque entiendo que incluye a los chavistas que vienen de regreso, a los que todavía lo sean, a los de la oposición, a los que democrática, a los que piensen de otra manera. ¿Será la solución, la expresión genuina de lo que Venezuela quiere, o esas conclusiones a las cuales se llega en diálogo y esas propuestas electorales que usted acaba de mencionar? Sí, es evidente la ruina del país, y bastan dos índices. Uno, el índice de la diáspora, es decir, el índice de emigrante del país, que está considerado por ACNUR, que es la, como ustedes lo saben, la oficina especial que maneja el problema de los expatriados en los diferentes países, es de más de 6 millones de habitantes. Y la segunda es la del ingreso per cápita que usted señaló. Nos encontramos en los países más pobres de Latinoamérica. Ocupamos el último puesto en ingreso per cápita básico de Latinoamérica, aún por detrás de Nicaragua, de Cuba y de Haití, que son los que tienen los menores ingresos per cápita mensuales en Latinoamérica. En Cuba, por ejemplo, son $60. Aquí llegamos escasamente a $30 el salario mínimo y el de los pensionados y jubilados. Es decir, $1 diario, lo que significa en términos estadísticos para la Organización Mundial de la Salud, el ingreso mínimo de una persona que vive en miseria extrema. $1 diario para vivir una persona. De manera pues que si esos índices no le llaman la atención a los venezolanos, a todos los venezolanos que creemos en la democracia, en la recuperación del país, en la reparación del país, y no le llaman la atención humanitarias internacionales y a ese conglomerado democrático internacional que de alguna manera representada por el interinato, entonces no sé a qué podemos apelar, a qué tipo de forma racional de hacer entender la situación de miseria extrema en la que vivimos el 80% de los venezolanos. De manera que, visto de esa manera, la solución electoral es más de lo mismo. No propone soluciones de fondo, como lo dije. Propone soluciones que benefician intereses particulares, partidistas de alguna manera, que preservan sus espacios políticos. Tenemos algunos problemas de audio, que no es el vivir diario del 80% de los venezolanos. Eso es correcto, y es muy importante destacar, pienso yo, que esta propuesta de ANCO le da un especial interés, y creo que es el interés más importante, a acercar al ciudadano a la administración de sus recursos, que los estados tengan autonomía en la administración de su presupuesto, que se le dé prioridad a lo que cada estado, sus características específicas, requiere, incluido también la administración de justicia, para que el centralismo deje de ser un obstáculo a la mejoría del nivel de vida del venezolano, ¿verdad? Por supuesto. Es que la propuesta constituyente que está establecida de una manera formal, jurídica, clara y transparente, en los artículos 347 y 348
que invocan el poder popular originario como la fuerza necesaria que emerge del pueblo para convocar una constituyente, y el 348 que señala cuáles son las personas o entidades, las entidades que constitucionalmente tienen el derecho a convocar ese proceso constituyente, es un proceso transparente, es un proceso democrático, es un proceso incluyente. Lo que no entendemos es por qué una solución tan viable, tan democrática y tan transparente no es aceptada por, no por el régimen, que sabemos que no la va a aceptar nunca, porque eso nunca significaría la eliminación. El final de este régimen está en manos de un proceso constituyente. Por supuesto, él no lo va a aceptar así. Pero lo que no entendemos es que los partidos políticos no acepten esa situación, o la eludan, o estén intentando imponer una ruta electoral como dicen, a los bravos, a los Jalisco, como única solución para seguir adelante con un tentativo, con un tentativo cambio de gobierno dentro de unos tales 30 meses. Sí, yo pienso que la solución a eso realmente no tiene otra manera de darse que habiéndose recogido una expresión de la voluntad ciudadana con un sistema de voto nominal y con representación proporcional a la elección de los constituyentistas, y que se vea claramente a nivel internacional también que es un procedimiento electoral pacífico y constitucional, que es el que se ha estado exigiendo hasta ahora y que se ha estado reconociendo como el que sería viable y que tendría el apoyo del exterior y de Estados Unidos, por ejemplo, a la hora de hacer el cambio en Venezuela. Entonces, yo creo que esta es una propuesta impecable que tendría indudablemente el apoyo internacional y que podría por eso hacerse efectiva frente a un régimen como el que tenemos. Claro, por supuesto que sí. Hay que conservar no solamente la razón política, sino la razón jurídica de cualquier planteamiento tan fundamental como este, doctora. En primer lugar, yo pienso que debe conformarse lo que podríamos llamar tentativamente el Consejo Nacional Constituyente, que debería estar constituido, valga la redundancia, por 5 personas, por decir un nombre, 5 principales y 5 suplentes, que sean propuestos por los diferentes sectores de la sociedad civil, los partidos políticos que quieran participar en ese proceso, organizaciones civiles, academia, universidades, etcétera, sindicatos, todas las expresiones de la sociedad civil organizada que tengan la oportunidad de postular a ese grupo distinguido de miembros de la sociedad venezolana que conformaran el Consejo Nacional Constituyente o que se llamase de alguna manera parecida. No estoy proponiendo un nombre específico. En segundo lugar, por supuesto, ese Consejo Nacional estaría en la obligación de elaborar y publicar cuáles son los pasos a seguir. Aló, se fue el audio. Constituyente. Y así sucesivamente ir creando los lapsos necesarios, recolección de firma, presentación de candidatos y eventualmente la fecha definitiva de la elección de los candidatos de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso necesita, esa hoja de ruta constituyente necesita, en primer lugar, de la vocación y la decisión decidida de un grupo de voluntarios dispuesto a trabajar de manera sacrificada para lograr el objetivo único, la refundación constituyente del país. Y en segundo lugar, pues, lamentablemente tenemos que aceptarlo así, los recursos mínimos logísticos necesarios para llevarlo a cabo. De manera que este es un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo de todos,
ANCO realmente ha tenido un papel principalísimo en la promoción y difusión del proceso. Pero este proceso tiene que ser incluyente, tiene que ser producto de la aceptación de la ciudadanía como tal y convertirse de un proyecto constituyente en una esperanza creíble para el ciudadano que aspira a través de ese instrumento recuperar la libertad y la democracia de nuestro país. Así es, doctor Rodríguez, usted lo ha expresado plenamente. Le agradezco muchísimo su participación el día de hoy porque lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero ha sido de una gran utilidad saber cómo está declarada la situación en el caso del Zulia también, y la exposición que usted nos ha hecho ha sido de verdad clarísima. Entonces, bueno, nos despedimos por el día de hoy. Será hasta el próximo martes. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.